La parte tradicional me encanta. Yo creo que está muy bien. Tenemos buenos picadillos, arroces y demás. Sin embargo, las experiencias son para la parte de innovación. Lo que queremos es seguir creando platos nuevos con sentido costarricense gastronómico y poder generar algunas experiencias, que es lo que vamos a contar acá. Lo primero es, si vamos a innovar un poco, ¿de qué se trata? La innovación es como la transformación de una idea en un producto o equipo o demás. O sea, eso nace como la parte tener una idea, generar una idea para poder crear algo que están haciendo de la nada. Sin embargo, es difícil pensar o decir que vamos a traer platos nuevos de un día para otro. Es un proceso largo. De hecho, creo que no podríamos decir que el plato ya está aprobado sin antes por lo menos haberlo sometido a 500 personas diferentes. Nosotros lo que hemos hecho es que los hemos puesto en congresos. Tuvimos algunos platos de los que van a probar hoy en un congreso de 300 personas. Lo tuvimos en un cóctel que hubo 200 personas. Lo tuvimos en coffee breaks. Lo hemos tenido en diferentes lugares con personas distintas para ir entendiendo si el plato tiene futuro o no tiene futuro. Hacemos unas cenas especiales con gente muy distinguida, o con don Alfredo igual, para poder que la gente deguste ciertas experiencias, pero sobre todo es aprendizaje. Intentamos hacer algo rico, el sabor de primero. O sea, no se trata de mezclar por mezclar. Entonces, no es una idea. Voy a mezclar esto con esto y ya eso es innovación porque eso sale. No es así. Es un proceso lo que tenemos que llevar. Tiene que tener sentido la idea. Tiene que tener sentido, un sentido que le hemos ido dando conforme vamos avanzando y conversando, un sentido para poder tener esa representación mental, para entender si lo que vamos a mezclar tiene futuro o no. Hay una regla, y más adelante lo vemos. El plato tiene que ser delicioso, exquisito, no sé, hay diferentes adjetivos, pero lo que tiene que causar es una enorme sensación, como para las personas que les gusta el ceviche, se comen un ceviche, tienen una rica sensación. Las personas que les gusta el sushi, cuando van al sushi y lo encuentran bien, tienen una linda y rica sensación. Bueno, si una persona viene a probar un plato de innovación, no puede tener menos experiencia que esa. Tiene que ser de ahí para arriba. Más rico que aquel tamalito que quedó riquísimo con la salsita inglesa que usted quiere poner. Ok. Está aceptado, hay miles de personas que eso les gusta. Ok, tiene que ser de ahí para arriba. Entonces no se trata de traer cualquier. El sentido de la innovación, nosotros le estamos dando dos palabras claves. Que si vamos a traer platos nuevos, que tienen que probarse, que tienen que recorrer un largo camino, la idea es que sean de productos que se producen en el país y que la producción sea sostenible y que a la vez el plato en sí tenga buenos valores para que sea también saludable. Se trata de un entrenamiento cerebral. Nosotros tenemos que entrenarnos y para entrenarnos hay que probar. Bueno, con ese cuento, mira. Pero
Necesitamos probar. Porque entonces vamos entrenando nuestro cerebro a ver y conocer los sabores. Entonces es muy difícil hacer un plato si ni siquiera tenemos bien esos sabores. ¿Cómo es el sabor del jocote? Verdecito, cele. Cuando yo corto, lo mojo con mi saliva y siento un acidito. ¿Lo sienten? Y que luego lo pongo en sal y lo muerdo y suena crujiente, ojalá tronador. ¿Hay algunos de ustedes que pudieron sentir eso? Que agarro el limón y voy a exprimirlo hasta que me tira el zumo y huelo ese zumo y exprimo el limón y luego me tomo ese juguito. ¿Lo sintió? Eso es entrenamiento cerebral. Nosotros tenemos que tener el sabor del jocote, del chiverre, del níspero, de un montón de platos para entender un poquito y saborearlo primero aquí, porque todo eso nace de la nada. O sea, no hay un libro que yo pueda decir, bueno, voy a abrir un libro de no sé dónde para hacer recetas. Sí, claro, hay técnicas por todo lado, pero la técnica es otra cosa. Ya yo estoy hablando de la plena combinación de los ingredientes. El sentido es que sea saludable, que tenga, sea sostenible y que esté exquisito. Pero también hecho, y ahí es un debate. Es un debate. Todos estamos construyendo la nueva historia. Un 90% de productos producidos en el país. ¿Les parece? ¿No les parece? No sé, no es el momento, pero es una propuesta. Vamos a ver, tengo un plato de innovación gastronómica costarricense. Por ahora se llama innovación. Dentro de 50 años tal vez sí quedó, y si la gente se acuerda, pues tal vez ya sea medio tradicional o si de verdad todo el mundo se lo creyó y lo están comiendo en sus casas, hasta típico o demás. Sin embargo, por ahora es de innovación. Pero entonces, ¿cuántos ingredientes tiene que tener puestos que sean producidos en el país? Hay que definirlo. Por ahora, creo que un 90% es importante, o sea que la mayoría de los productos que vamos a utilizar son, por ejemplo, esta mesa que tenemos aquí ahora, no hay nada que esté aquí que sea de otro país. Lo único que es de otro país es la vajilla, las cucharitas chinas. Pero lo que es la comida, todos los ingredientes que se usaron para la comida son nacionales. El 100%, ahí hay 100%, ahí no hay 90%. Pero, por ejemplo, dejamos algunas cosas si alguien quiere poner un chorrito de un aceite X o lo que sea. Okay. Pero es importante entenderlo. Saludable, sostenible, exquisito y que por lo menos tenga un 90% de productos nacionales producidos en el país. Obviamente, esto tiene un trasfondo bastante noble, muy noble. Y también tenemos que pensar, ¿para quién estamos creando un plato? ¿Para qué hora de comida? Porque no todos funcionan para todas las horas de comida. Estoy creando un plato para el desayuno, para la media mañana, para el almuerzo, para la tarde o para la noche. ¿Para qué horas es ese plato? ¿Dónde va a estar? ¿En qué zona horaria va a ser consumido? ¿Por qué? Porque quiere decir que los ingredientes que están dentro de ese plato, y ahí es donde viene la parte noble, es que detrás de esos ingredientes hay personas, pueblos enteros, que solo con que usted tome la decisión de en lugar de hacer un coffee break, haga un cacao break, como me lo comentó nuestro amigo del chocolate. Y si hubieran más cacao breaks, es probable que él en este momento estuviera en una posición y su finca o su pueblo y demás se hubiera beneficiado si nosotros combinamos unas veces coffee breaks
y otras veces cacao breaks. Con solo tomar la decisión, no es una imposición. Es importante entender esto. Aquí nada es impuesto. Todo tiene que ser porque lo queremos. Es nuestra decisión. Y si eso se ofrece y algunas personas lo compran, así como los cafetaleros tienen su negocio, también los que tienen y siembran cacao van a tener negocio, y esa es la parte noble, que no es para una persona en específico, no es para una compañía, no es para una semilla en específico, es genérico. Si no es el 90% nacional, bueno, usted tiene que crear. Y si es nacional de innovación, bueno, pero si no, también pueden salir cosas deliciosas, aunque no tenga un 90%, 50 y 50, pero también es un avance. Es un avance, si por lo menos tenemos una parte ayudando a la producción nacional, pero sin embargo creo que no lo deberíamos poner como innovación gastronómica costarricense. Simplemente es un plato de cocina de autor muy rico, o de cocina internacional, o una deconstrucción de algún otro plato y demás. Porque la idea no se trata de matar las ideas. Y hay que ver que cualquier decisión que usted ponga a la hora de alimentarse, que las decisiones que las personas tomen a la hora de alimentarse inmediatamente tienen una incidencia en alguna de nuestras zonas, y si no son productos nuestros, pues estaremos ayudando, que también es muy lindo, pero a otra parte del mundo. Así que no hay problema. ¿Qué pasa a nuestros proveedores? Sí, mucho desarrollo. Para ir a traer el queso de cabra que tenemos aquí, no es llamar y decir, tráigame tantos kilos para mañana. No existe, no tienen posibilidades. No están todavía desarrollados. La trucha, sí señor. Lo que pasa es que nosotros no damos el servicio de pesca. Se la podemos filetear, pero usted tiene que venirla a pescar. Son las experiencias. O sea, yo quería traer trucha. Y hay muchos lugares de estanque de trucha. Entonces, pero vaya a conseguirla usted por ahí, alguna pescaría, es como, hace nada. Sí, hay un lugar, un supermercado fino que vende, pero solo ahí, y la quisimos ir a traer del productor, y llamamos gente que tiene truchas y que siembra trucha y todo esto en sus estanques. Y claro que la filetean, es más, la pueden hasta hacer frita, pero ni me la van a dejar ni la pescan. Entonces, aunque sean 10 kilos, no necesitan, ¿no? Entonces, había que resolver cosas diferentes. Entonces, sí hablamos de mucho desarrollo, pero de nuevo, es una elección. Es una elección ir caminar como 300 metros para llegar donde la señora, donde vende queso de cabra. Es una elección ir por la trucha. Es una elección ir a Zarcero, contactarse con la gente del pueblo para tenerles chiverre hoy, que no está en temporada supuestamente, y hoy tenemos chiverre. No tuvimos que irlo a traer directamente a donde el productor. El productor se asombra. ¿Cómo? No es Semana Santa. ¿Usted por qué quiere comprar chiverre? Bueno, le explicamos. Pero existe. El chiverre, bien cuidado, hasta año y medio puede durar en la bodega. De hecho, si es Semana Santa y alguien va a comprar chiverre, es probable que sea de este año o del año pasado. Si no lo vendieron el año pasado, está igual de bueno. Simplemente es que lo tienen que embodegar porque nadie se los compra. La parte nutricional, sí, claro, es un vegetal y tiene bastantes cosas interesantes, al igual que muchas de las verduras. No queremos hacer del chiverre como si fuera lo último
en superalimentos, ¿no? Y es un buen alimento, igual que muchos otros, y es un buen vegetal. Pero si nosotros elegimos de vez en cuando, aparte de la ensalada de caracolitos o de repollo, poner un escabechito de chiverre, una zona de Cartago y una de Sarcero, sería el cielo para ellos. Cuando usted mira los ojos de ellos y le dice, ¿usted qué le gustaría que le compraran chiverre todo el año? Casi que los ojos llorosos, y sería como fenomenal, pero es algo como jamás nadie lo va a hacer, porque el chiverre se come en miel y empanaditas o en nada para Semana Santa, y murió. Entonces de ahí tenemos el paradigma. Por eso es que hablamos que sí, hay una parte de mucho desarrollo en los proveedores, porque tampoco tienen el sentido gastronómico. Estas personas que tienen 6 hectáreas de chiverre sembrados en unas colinas en Sarcero, cuando quisimos hablar de comida, y yo sé que tal vez es solo uno, o sea, tal vez habrán algunos que sí, pero me he topado con varios productores que cuando queremos hablar de comida, la comida para ellos es cero importante más que para satisfacer el hambre. Que, ¿cómo le podemos pedir a ellos que tengan el sentido gastronómico si es probable que ni les pasa por la mente querer ir a visitar algún tipo de restaurante o otras cosas? Entonces encontramos, inclusive en una conversación con la gente del MAC que tuvimos, cómo en la parte del Cerro de la Muerte, en Dota y todo esto ahí por los alrededores, que se siembra mucho café, también han estado desarrollando el producto del aguacate, pero que tienen muchos de los productores que aprovechan la cosecha del café para bajar los aguacates y salga más barato, pero que el aguacate no está en su punto completo de maduración. Entonces el producto final no es tan rico, no es tan famoso. Es un poco pasco, o sea, como agua, pero los terminan vendiendo. Para ellos eso es plata. No tienen el sentido gastronómico clavado en las venas, donde ellos entiendan, no lo bajo hasta que esté en su punto de maduración correcto. Esa falta de sentido gastronómico hace que si nosotros somos los que estamos en la gastronomía, en diferentes áreas, de ahí nos tocó, porque no hay absolutamente nadie que pueda ir con nuestros productores a conversar de gastronomía. No hay un curso que ellos puedan llevar por el momento, si no es un sentido gastronómico. Con esto hablábamos ahora en la mesa de almuerzo, que si la gastronomía la estamos enseñando para que todos se conviertan en cocineros o cocineras, que saben picar, que si saben esto, que tienen todas las técnicas, que flambear, que demás. Pero no todo el mundo se va a convertir en cocinero o cocinera. Pero sí muchísimas personas deberían de aprender de gastronomía, porque entonces podrían exigir más. Si a ese señor no le compran esos aguacates que no están en su punto de maduración, él se va a esperar. Entonces deberíamos abrir cursos gastronómicos para que no se convierta usted en cocinero. Es diferente. Para tener el sentido gastronómico para saber cosechar, por ejemplo, o tener el sentido gastronómico para darle un cariño a ese pescado que le decimos chatarra, para separar los tipos de pescado que vamos ahí a la madrugada, Ensenada, todos los echan en un canasto, para ver si a alguno le gusta el jurel, que ahora cuesta 700 pesos el kilo, el jurel, y se bota, ocupando espacio en el barco. A ver si podemos hacer algo rico con el jurel, no solo con el atún.
Entonces, pero para el pescador, para el productor, para esto, eso es un producto que él ve como plata, tal vez. No sé, no quiero decir cómo lo ve él. Pero sí, lo que sí sé es que no lo ve como lo veo yo, después de tantos años que amo la gastronomía, que siento la pasión por los alimentos, estoy seguro que no lo ve como yo. Entonces, de eso hablamos en el desarrollo. Para poder lograr conocimiento gastronómico y que es estas clases de cocina para no cocineros, para no valorarles si pican, si saben, si mueren, no, porque además es durísimo la cocina y no sé, tiene que ser un poco loco gustarle para estar ahí, pero el punto es que sí es importante, maestros generales, abogados o lo que fuera, o para no decir cualquier profesión o no profesión, gente de la municipalidad en general, cualquier tico pudiera entender mejor la gastronomía. Así le podríamos dar valor a los productos, no por su valor económico, sino por el valor de su sabor, su color, la parte organoléptica, o sea, su textura, su apariencia, demás. Quiere decir que si volvemos a ver un pepino barato, lo veamos porque es frescura, porque es crujiente, porque tiene valores para la salud y no simplemente en rodajas, porque como es baratillo ahí lo puedo meter en una chilera y me ayuda a mezclar, o sea, tal vez podríamos desarrollar cosas diferentes. Y mi parte, porque ahora muy bonito hablar de ellos, pero ¿y nosotros? Ay, no pagar menos, ¿cómo cuesta? Si Alfredo nos ha enseñado a exigir precios a esto, a buscar al máximo. ¿Cómo cuesta? Porque sí, pero no. Ojo, sí, pero no. Suena rarísimo, pero si no pagamos el precio justo, hay gente que no le podemos pedir rebaja. No se lo merece. Da como pena pedir rebaja. Mejor le cobramos bien al que se lo va a comer. Y entonces hay que hacer un trabajo para que el que se lo vaya a comer entienda que está comiendo algo distinto. Pero claro, ese plato tiene que estar exquisito, si no nadie nos cree ni nada. Tiene que estar exquisito, o sea, tiene que ser ya un plato probado, bueno, ¿ok? De lo contrario no nos creen. Entonces, ¿por qué le va a pagar más si lo otro me sabe más rico? Y tiene razón. Exigir la calidad bien entendida, porque también es importante que hay, no todo, tenemos unos cuajiniquiles que me trajeron de Pérez Celedón, que es como una varillota larga, que es como una guava por dentro, ¿alguien lo conoce? Y pero no todos son del mismo tamaño, no todos, o sea, eso no es estándar. Hay que entender cómo comprarlo. No le vamos a decir a él, sí, pero tráigamelo de este tamaño, porque si no, no. Hay que ayudarse un poquito, no todo puede ser del mismo tamaño. Y eso ayuda un poco con la paz y traer un montón de cosas que en este momento las botan, solo porque no tienen un tamaño específico. ¡Qué locura! ¿Eh? A eso hemos llegado. A botar cosas porque no entran en la clasificación, tiene que ser de este tamaño. Por eso me refiero a las formas, no necesariamente estándar. Y sí, hay que visitar al agricultor y asumir alguna parte, algún compromiso con él para que no le dé miedo sembrar. Porque si no, estamos complicados. ¿Cuándo? ¿Y qué requisitos hay para hacer esto? ¿Y qué necesito? ¿Y quién me aprueba? Nada, arranque. No hay nada, pase nada. Solo comience.
con unas cositas o otras y ya, solo comience, comience. Y bueno, aprovechando el calendario de las temporadas, que es importante desarrollarlo, de productos no tradicionales, para nosotros sería una gran herramienta que tener cuando sale la ciplina, cuando sale esto, cuando sale lo otro, cuando sale aquí, cuando sale allá, productos no tradicionales, porque entonces yo podría comenzar a llamar a agricultores y demás para ver cómo nos ponemos de acuerdo. Y ya sabemos que sí existen los calendarios de temporada tradicionales. Ideas de platos para tener la innovación con sentido. Una cosa es innovación, tener lo que hablamos, y otra cosa es adaptar una receta, que yo hago un tamal más rico, o que yo hago un picadillo más rico. Eso es otra cosa. Bueno, hoy estábamos hablando de experiencias en la innovación. Lo otro también es siempre, o sea, todo lo que usted pueda hacer rico, bienvenido, ¿cierto? Adaptación de una receta tradicional, no creo que sea innovación, sino eso, simplemente es una adaptación. Porque también, si no, usted lo que va a caer es como una especie de fusión costarricense si comienza a mezclar cocina de otro lado con cocina normal. O si agarra un plato del Mediterráneo y hace una salsa de chile dulce y zucchini y esto, y también es un plato riquísimo, pero bueno, eso es del Mediterráneo. No hay que confundirnos, ¿verdad? No hay que confundirnos. Estamos hablando de productos nacionales que usted pueda encontrarle un sentido gastronómico. Y también podría haber ideas sobre cocina internacional, cocina de autor y demás, que todo es bueno. O sea, no es que ninguna, estamos diciendo que unas son buenas y unas malas. Lo que sí tenemos que aprender es qué estamos haciendo y dónde lo podemos llamar, dónde lo vamos a clasificar. Porque no todo es lo mismo. Crear no es fácil, y esto es una consigna que también es sacada de una experiencia, que es lo que estamos hablando hoy, simplemente experiencias, que en algún futuro podríamos documentarlo con más. ¿Cuántas personas tienen que probar un plato antes de yo atreverme a decir que está bueno? Que es un plato aceptado. Puse aquí mínimo unas 500 personas, ya como para tener una idea, pero esto significa que estamos haciendo historia, que todos los que estamos aquí estamos construyendo el nuevo camino, haciendo historia. Estamos en el momento histórico, por eso hay cosas que todavía no tenemos tan claras. ¿O quién va a decir? Sin embargo, si usted ha puesto su plato en muchos eventos y la gente todavía se lo sigue pidiendo y dice, wow, bueno, ese plato está probado. Y como la música, no todos los músicos tiran solo hits. Y tal vez hay unos músicos o cantantes que tiraron uno y solo ese pegaron en toda su vida. No necesariamente hay una lista de que todos vamos a pegar 30, 40 platos, al menos pegamos uno en toda nuestra carrera, pero tal vez pegamos uno. Dentro de 100 años sabremos cuáles están y no. Escabeche de Chiverre, vamos a repartirlo. Necesitamos una ayuda ahí y... Sí, cada uno coja uno, Uri, William, y llévelo en algún lugar. Ajá, y los nuevos azafates le van llenando los otros. Ok, este es un chiverre. Qué bueno. Sucede que en la investigación sabemos lo básico, el chiverre en miel de chiverre, y el más, como así, más diferenciado era cristalizado. Pero siempre en la misma parte dulce.
con los abuelitos de las personas de la finca de Chiverre, ellos dicen, otra lo que deberían comer es el chiverre tierno. Y usted podría vender el chiverre tierno, sí, claro, pero nadie me lo pide. Solo me piden ya cuando está a sazón. Chiverre tierno, de este tamaño, es chiquitito. Dice, lo pican como en sopa, con esto, con lo otro, con leche y diferentes otras preparaciones. Pero tanto se puede comer el chiverre grandote como el pequeñito cuando está tierno. Y como es una enredadera gigantesca, ahí hay de los dos, unos que van naciendo y otros que están sazones. Así que ellos no tienen ningún problema en poder traernos chiverre tierno, que prácticamente es una variedad. No necesariamente estamos diciendo que todo, que todos van a ser hits, ¿verdad? Pero la idea de contarles esta experiencia es para que se animen. Se animen perfectamente a verlo. Esto lo hemos mezclado con camarones, lo hemos hecho con diferentes otras preparaciones. Lo hicimos al ajillo caliente, hoy no, no era para caliente, pero lo servimos como un espagueti caliente. Y también la gente le gustó, no reconocen el sabor y nadie se imagina que es chiverre. Entonces aquí yo estoy haciendo una trampa porque ya les dije que era, pero es probable que no esté computado en su cerebro, en sus archivos. Entonces si yo se los hubiera dado dulce y les pregunto qué es, los que ya lo probaron antes, sí le aparece un archivo en su cerebro que dice chiverre, pero ahorita comienzan a buscar sus archivos y dicen, ¡ay! ¿Qué es esto? ¿Es mango? ¿No? Y comienzan a ver, interesar, a ver contra qué lo comparan, porque como no está registrado como chiverre en escabeche o chiverre frío o chiverre no dulce, entonces hoy probablemente algunos en el ejercicio mental pueden hacer una carpetita que dice chiverre versión aseados, limón. Cada uno le pone el nombre que quiera a la carpeta. Pero así nos pasa, porque entonces, ¿qué es esto? ¿Qué extraño? Y comienzan a ver el archivo y no hay nada contra quien compararlo. Ahora, ¿qué otra cosa? Pancitos de pejibaye con queso de cabra y trucha curada. Suena a plato costarricense eso, está rarísimo, ¿eh? Me decía Carlos, un amigo, que ellos tienen un estudio que el 90% de los platos la gente lo escoge por el nombre, así es, Carlos. Entonces el nombre se convierte en algo importantísimo, saber cómo llamarle. A mí me pasó una vez que yo tenía un restaurante de pescados y mariscos. Y decía, maji maji mexicano con cuscús y almendras. Y no se ve, pero el plato era rico. La gente, cuando el que se animaba a probarlo, me decía, Edgar, me gusta mucho este plato. Y yo, si les gusta tanto, la gente me ha llamado para decirme que le gusta, ¿por qué no se vende tanto? Entonces le pusimos maji maji al tequila, limón y sal. Entonces, el nombre es sumamente importante. El 90% de las personas compran también por el nombre. Entonces, es algo en que hay que trabajar. Yo en lo personal, inclusive, necesito trabajar más en los nombres porque yo soy como más básico para ponerlo. No se trata de adornarlos con cosas raras ni que se entiendan, pero sí darle la preparación, el sabor. La gente quiere saber más. No se trata de ponerle nombre raro como, por ejemplo, canapé turrialbeño. No dice nada. No, ese no. Tiene que ser como una especie de pan especiado con semillas de marañón de osa
junto con queso y especias y un chorrito de aceite esencial de albahaca, lo que sea. Entonces, bueno, muy bien. La gente quiere saber más qué hay ahí adentro. En este caso, el pan es completamente hecho de pejibaye, de harina de pejibaye. No tiene harina de trigo. Ahí no hay trigo, es completamente hecho de harina de pejibaye. El queso de cabra con especias es un queso un poquito maduro. Y la trucha es curada, azúcar, sal y vino de Nance. Yo no les puedo preguntar si les gusta o no les gusta. Porque eso es otra cosa. Mentalmente, eso lo aprendí a mi amiga Lizeth, que está ahí también. En neuromarketing y demás, nosotros tenemos que ver las reacciones. No necesariamente usted puede hacer un plato e ir a ver si le gusta o no. Porque mucha gente dice, uy, sí, qué rico, o esto, lo otro. Pero no se sabe si lo va a volver a consumir, si no o qué. Entonces, es un proceso, no es de un día para otro. Yo no saco un plato y lo pongo así. Estos que están comiendo, ya los han comido más de 500 personas. Y tienen cierto nivel de aceptación, ¿verdad? En eventos que han sido sometidos, que la gente simplemente los prueba, los consume, y no necesariamente se les dice esto o lo otro aquí o allá, sino simplemente para entender un poco de qué se trata. Entonces, cuando uno va y le pregunta directamente, ¿le gusta, no le gusta, qué siente, qué no siente? Entonces ya la gente comienza a buscar por naturaleza detalles y demás. Y así no es. Usted tiene que ver la cara, ver los gestos, ver qué está haciendo la persona y usted poder tomarse una idea si de verdad está siendo aceptado o no está siendo aceptado. Así que pejibayes, queso de cabra y nuestra amiga la pesca de truchas que nos dimos, dice. Ah, porque no la podíamos mandar al carajo, había que ir por las truchas. Ok. Otro, crema de limón con jocotes, ya que estamos teniendo jocotes en este momento, crema de limón con jocotes, limón, jocotes y chocolate orgánico. Para intentar también darle posibilidad a la parte orgánica en alguno de los platos. Crema de limón. En este momento tenemos casi 45 propuestas, o sea, platos que hemos ido desarrollando. Sería muy feo decirles que son propuestas que ya están listas y asociadas. Nada de esto está en su fase final. De hecho, estoy haciendo un experimento con ustedes. No. Es un experimento, ¿no? Porque, de nuevo, esto no es de un día para otro. Los platos se van a ir sometiendo, se van a ir viendo en procesos y demás, y se va a ir entendiendo. Porque así ha sido siempre. Lo que pasa es que nosotros tal vez lo hemos querido hacer, nosotros aquí en Costa Rica, de una forma estructurada, pero esto es algo que ha pasado naturalmente durante años en todos los países para desarrollar sus cocinas. Fueron dando propuestas, y de ahí las propuestas, las que son ricas, fueron trascendiendo, y las que no son tan ricas, es probable que se fueran quedando un poco más. Así que es importante la parte del sabor. Unos 45 platos hemos puesto para más de 500 personas de diferentes actividades que han tenido cierto nivel de aceptación. Cuando digo 45 platos son de mínimo 90% para arriba de productos nacionales, 100% productos nacionales. Yuca con cas, bueno, la degustación debió haber sido más grande, pero bueno. Yuca con cas es extraño, y unos enyucados con un agridulce de cas, interesante, la gente
se lo dimos y se acercó. O sea, ya cuando alguien se acerca a preguntar, no, es para ver las reacciones de ellos, ¿verdad? Para entender un poquito cómo reaccionaron. Y si se acabó, no se acabó, si lo devolvieron en los platos disimuladamente o no. Todo eso hay que observarlo, porque ahí es donde está el verdadero valor. Cuando usted le pregunta, ¿qué quiere? ¿Qué no quiere? ¿Cuántas veces mucha gente de mercado le dice, ¿le gusta ese producto? Y todo el mundo, ¡oh, sí, qué lindo! ¿Lo compraría? Ah, sí, claro. ¿Y qué? Y, ok, entonces saquémoslo. Lo sacan y... ahora... No, no, yo digo que sí, yo creo que sí se podría haber vendido, pero yo no lo voy a comprar. O sea, yo hablo en otras personas. Eso es, Lizeth me enseña mucho eso. Pero eso pasa. Y hay muchos ejemplos en esa parte. Entonces no es una cosa como de solo ir a preguntar ni nada, es una cosa de ver reacciones, entender a la gente. Malanga con agridulce de mango, hacer como polvo de pejibaya y yema de huevo, nos funcionó mucho que fuera amarillo con amarillo, a la gente le gustó para acompañar pescados y otras cosas. Ensalada de cas con mariscos, el cas es un cítrico, así que se puede usar como el limón y muchas otras, o es familia de la guayaba, así que se puede usar en cualquiera de las dos formas, como usted usa la guayaba o como usa el limón también. Ensalada de rambután con coco, eso fue interesante, la sacamos por informe 11 y mucha gente llamó la atención. Pero ojo, rambután ese de mamón chino. Que no es lo mismo mamón chino. No estamos hablando de fútbol aquí. Ok, en este caso, ojo, en una reunión con la gente que la red para la pérdida y desperdicio de los alimentos, la red para la disminución de la pérdida y desperdicio de alimentos de Costa Rica, publica, que tuvimos una reunión, un acercamiento con ellos en Equipos Nieto, publica que tienen las cosechas de rambután se están perdiendo. Que el 50% de los pescados se bota, no un 10, un 15, el 50% de los pescados se bota. O sea, cuando hablamos de nobleza, Carlos. Sí, gracias. Ahora, el punto es este, porque todo está pegado. ¿Y quién dijo que separamos rambután? ¿Y por qué nos llenamos de eso? ¿Y por qué hay tanto? Y otra pregunta, si era para nosotros, ¿en qué horario de alimentación está en nuestras cocinas? Ahí es donde estamos separados, o sea, alguien lo trajo, lo comenzaron a desarrollar, que es que porque lo iban a exportar y demás, después no se dieron cuenta de que no era tan fácil la cosa, ahora tenemos un montón, y ahora sí, hey, consúmalo, pero suave, ¿cómo consúmalo si no está desde mi niñez, si no está en mis cosas? No es como el jocote, no es como el jocote tiene más cosas donde yo lo podría gastar. El rambután no está puesto, ni siquiera están los platos tradicionales. Por lo menos el chiverre tiene la oportunidad de salir en Semana Santa. ¿Y el rambután? Si no está ni en el desayuno, almuerzo, ni la cena, ningún plato tradicional. El arroz, los frijoles, el culantro, todo eso está. Usted siembra, eso se le va a vender en algún momento. Porque la gente lo va a pedir, porque está puesto en alguna de las zonas horarias de comida. Pero rambután no, entonces bueno, ni modo, pero ahora es parte de lo que nosotros desperdiciamos y es importante poder darle espacio a algunos de esos productos para que algún día
estén dentro de la gastronomía si ya se siembran acá. O ir a cortarlos todos. Tenemos uchuva, ciruela nacional, manzanas nacionales, moras, guanábanas, nonas. Bueno, hay demasiado. Lo interesante aquí es que toda la parte también del cerro y esto, hay muchísimo material. Y yo creo que aquí me voy a quedar súper corto. Estos son con los cuales estamos haciendo nuevas pruebas. ¿Ok? Algunos productos que tenemos en investigación. Apenas, en investigación. Después ya tenemos solo unos 45 y ahora tenemos algunos productos para ver qué hacemos con ellos. ¿Cuántos postres típicos conocen con la guanábana o la nona? ¿Perdón? Bueno, eso lo que nos dice es que la tenemos. ¿Ah? Pues sí la comemos y frescos y todo, pero digo, no está desarrollada. La tenemos solo en uso natural, que no está mal, pero está cero desarrollada. ¿Cuántos platos se pueden hacer? Imagínense. ¿Cuántos postres hay con la guava aparte de comerla así solamente? Que es deliciosa. Ese aterciopelado, este mucílago, esta parte que es linda, que yo podría tal vez como chef se me ocurre hacerle X o Y. Bueno, eso es lo que estamos investigando. Propuestas. Propuestas para saber si en un futuro, así como el pie de manzana de no sé dónde, el cheesecake de Inglaterra o el otro, pum. Bueno, nosotros podríamos tener nuestro queque de guava y con todo el orgullo decirle guava. ¿Por qué no? Porque también nos tenemos que sentir orgullosos de que se llama guava, aunque hay mucho choteo con eso. Pero ahí, ese es el nombre. Claro, es muy probable que hay que trabajarlo, ¿verdad? Caibas, caimito, hicimos una mezcla de estos tres, caiba con caimito y con carambola. Va teniendo sentido, ahí va. También hemos tenido otra experiencia con granadilla, fruta de pan y esa es ciruela nacional. Claro que sí estamos con los básicos también, el coco, la papaya, la piña, la naranja, o sea, esos son. Pero el nance nos llama mucho la atención mezclado con un poco de piña y jugo de papaya, interesante porque el nance por sí solo es muy potente y demás. Entonces estamos viendo cómo hacemos para diluir lo que sea frutuoso. Y igual con la parte del cas. Marañón es otro potente, níspero. Marañón con níspero, hemos encontrado que igual los sabores se acompañan y no se estorban tanto. Y bueno, y también, este es yuplones, que todo sirve como para limpiar la boca, ¿eh? Porque están todos fibrosos, pero bueno, no sé, habría que investigar de todas formas. Hablando de chayotes, hoy me enseñaron una foto ahí, Lorena de chayotes, y estaba, no sé cuántos, y nosotros todavía ni siquiera los compramos clasificados, como las papas amarillas o no, o aquí o allá. Chayote es chayote, pero sabemos que no, chayote no es chayote, hay chayotes de chayotes. Más fibrosos, menos fibrosos, más esto, más aquí, más allá, más aguados, menos aguados. O sea, hay bastante. ¿Y qué hacemos con manzana de agua? Ceviche. ¿Todo es ceviche o envuelto en huevo o así? Y eso es importante. Pero hay que llevarlo. Hay que llevarlo y es estamos intentándolo como son los dos sabores, chayote y manzana de agua, muy, muy básicos, son sabores light y para dar un poquito de
Estos tres son sabores bajitos, no son tan potentes como el nance, como el níspero, entonces no se podían combinar así porque también los tapamos. Ah, yo le echo marañón a algo y sabe a marañón, le echo nance a algo y sabe a nance, por eso hay que ir entendiendo las experiencias y diluyéndolas. Famoso tacaco. Pero faltan demasiados, demasiados. Estoy seguro que ustedes dicen, no menciono, sí, claro, no mencioné 300, pero no vamos por ahí. Hoy les quería contar un poquito las experiencias que hemos traído un poco humildemente con algunas observaciones y cosas que hemos estado haciendo con platos nacionales, con productos nacionales, para saber a qué sabe Costa Rica. ¿A qué sabe Costa Rica? Y ese sabor hay que irlo encontrando y viviéndolo. ¿A qué sabe Costa Rica? Porque la historia se está escribiendo y es este el momento histórico de decirle a todo el mundo ¿a qué sabe Costa Rica? Muchas gracias. ¿Preguntas? Gracias, gracias. Gracias. Ahí todos tendrán sus opiniones sobre cómo fue la experiencia. Obviamente nosotros siempre queremos que sea agradable, pero también corresponde a mucho de sus creencias, de sus sabores aprobados o no mentalmente, y lo que hay que ver es, espero que por lo menos haberles traído algunos sabores interesantes. Ariel. Buenas tardes, le quiero felicitar por esos sabores tan espectaculares. Me imagino que todos los que estuvimos presentes saboreando aquí nos vamos con una idea muy muy especial de todo lo que se puede llegar a hacer aquí en Costa Rica. Quería preguntarle, ya que Elina está presente aquí y tengo entendido que hay gente de las universidades gastronómicas, ¿qué tanto trabajo se están haciendo con los estudiantes de gastronomía, con los futuros chefs, de impulsarles a utilizar todas estas opciones y que se estén haciendo concursos? Digamos, por ejemplo, en la zona sur, con los productos nativos de la zona sur, hacen el concurso de los mejores platos o los mejores sabores utilizando esos y esos ingredientes, sin llegar a hacerse concursos de carácter nacional que implican un presupuesto grandísimo, y entonces las iniciativas se van quedando en que no se puede ejecutar por falta de presupuesto. Pero si se pueden ir haciendo de pequeñas iniciativas, de que un fin de semana se consiguieron a 10, 15 cocineros y a la misma par de la Feria del Agricultor se hacen de las exposiciones que esos chefs pueden llegar a darles, y de alguna iniciativa de que van dando puntaje, y entonces se da un premio, y que no tiene que ser demasiado grande, pero sí que ese cocinero se siente alabado por haber ganado ese premio, y de la misma manera está incentivando a nivel local, a nivel regional y por ende a nivel nacional todas estas iniciativas. Gracias, Ariel. Bueno, más que una pregunta, es toda una propuesta. Muy bueno. Bueno, excelente. Yo no voy a contestar por el INA o las. Sé que hay grandes profesionales y que están haciendo bastantes cosas. Está la Interamericana, está la gente del INA. Yo no voy a hablar por ellos, sin embargo, creo que claro que están, y el estar aquí significa muchísimo. Comentaba yo el otro día con Carlos que es la primera vez. Yo me gradué en el 94 del INA, y todos estos años que hemos estado, ya que 18, 20, ya, ¿sí?, nunca he trabajado en otra cosa, solo en gastronomía. Nunca había visto tantas personas de tantas instituciones y de tantos lugares diferentes hablando de
lo mismo la gastronomía costarricense, así que estoy seguro que sí es el momento histórico. Pero bueno, muy buenas las propuestas y yo creo que la gente de Lina le podrá contestar. Sin embargo, de nuevo, es una elección de cada uno para poder. Quería decirles que Equipos Nieto, Facasa, Funde Cooperación y COPE Agropal tienen un evento sumamente importante que se llama La Panadería de Hoy. Gracias a Cacor por permitirme hacer este anuncio. La panadería de hoy, y es en el Museo de los Niños de 10 de la mañana a 6 de la tarde, el martes 3 y miércoles 4 de noviembre. Así que todas las aquellas personas que quieran acompañarnos van a tener las últimas tendencias y todo, pero de panadería, un evento sumamente lindo, es una vez cada 2 años, así que aprovechenlo, si no hay que esperarse 2 años. Entonces, pueden acompañarnos, ahí les están dando las invitaciones. Gracias, Lee. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá. Edgar, hablaste de la importancia… Perdón, ¿dónde estoy? Ay, qué pena. Hablaste de la importancia de los nombres de los platos. Me imagino que no están escritos en piedra, uno puede variarlos y utilizando los mismos ingredientes. A mí me gusta en mi menú, me gusta usar la palabra estilo. Entonces, por decirte algo, el escabeche de chiverre, estilo La Feria, que es el nombre de mi restaurante. Entonces, ¿le pones tu sello? Sí, exacto, al estilo de… Ok, lo que hemos encontrado, y yo creo que es una cuestión más que aprendí aquí del estudio ya que hizo la gente de Unilever, me lo comentó Carlos, es que la gente lo que espera es que cuando lea el plato no tener que preguntar qué es o qué trae, sino que pueda tomar una decisión sencilla al momento. Entonces, que una cosa es decir solo trucha al horno y otra cosa es decir trucha bañada en aceite de olivas con especia puesta en el horno durante tanto tiempo acompañada de X y razón. O sea, quieren como entender qué trae, cuáles son los ingredientes, un poquito más, salivar un poquito más a la hora de leer. Entonces, por ahí anda. Pero bueno, si es tu sello personal, eso es importante. Buenas tardes, Edgar. Hey, buenas tardes. Para contestarle al caballero que solicitaba información sobre lo que hace el Instituto Nacional de Aprendizaje, para indicarle que para el mes de julio pasado, se dio el Festival Gastronómico con Identidad Guanacasteca. Fue una propuesta precisamente para invitar a todos los guanacastecos a utilizar su cultura y sus productos en torno a un festival gastronómico. Para junio del 2016 se tiene esa propuesta, pero en la Marina de San Carlos. Se va a estar celebrando precisamente el aniversario de Lina San Carlos y se estaría llevando todo lo que son los productos locales a la par de toda la identidad gastronómica de la zona norte en un festival. Y para el segundo semestre del 2016 se pretende llevar esa experiencia al Caribe. Sumado al hecho de toda la experiencia que estamos desarrollando, ICT, Cultura, INA, con los talleres de gastronomía tradicional, que dentro de la experiencia está una actividad de cierre donde las personas capacitadas precisamente exhiben todo lo que es el desarrollo de nuevos platos o propuestas con productos locales. Eso es parte del esfuerzo que se está haciendo, sumado al hecho de que para el 2016 ya va a estar en oferta lo que es la parte de coctelería a partir de productos tradicionales costarricenses y lo que es cocina por regiones. Gracias, Euclides. No, yo adoro el INA, a mí fue uno de los que me cambió la vida, creo que
son bastantes cosas, y además este fin de semana están las Olimpiadas en Pedregal y bueno, un montón de cosas, así que yo creo que es importantísimo. Bueno, preguntas, esto. Porque ahí no hay que quitarle. Ya listos, ya, ya. Dime, dime. Lo de Lina, exacto. ¿Qué se ha hecho en Costa Rica? Ya bastantes estudios independientes en estos temas, pero lo bueno de este programa es que está uniendo, está dándolos a conocer. Yo pertenezco al movimiento de Slow Food y en el movimiento de Slow Food tenemos unos recetarios ya desde hace bastante años que los podemos poner a disposición del que esté interesado. Y el primer recetario de productos tradicionales fue por estación. El segundo, estamos hablando desde el 95. El segundo producto, el segundo recetario fue por provincias. El tercer recetario de productos tradicionales fue de comunidades indígenas. El cuarto lo hicimos aquí, que nos ayudó mucho toda la gente de Pacífico Central. Estuvimos en Quepos y lo hicimos con siete grupos de, con siete grupos de chef de diferentes hoteles y cocineras. Y el último que hicimos, porque ya después la universidad no lo ha vuelto a financiar, lo hicimos el año pasado, lo hicimos con toda la ruta, digamos, toda la parte de la época del ferrocarril y los productos introducidos. Y también quería decirles que tenemos en este tema que el Ministerio de Cultura hizo una serie de libros que están de recetas costarricenses, ¿verdad? Entonces, hay bastante. Lo que necesitamos es juntar todos estos esfuerzos, sí, ¿verdad? La pregunta es, de todas esas, sí, ¿cuántas recetas pudieron trascender? Pero bueno, no es para… No, sí han trascendido. Que estén instaladas. No, voy a decirte, son recetas del pueblo. Y ellos siguen haciendo. Excelente. Entonces, ese es el camino. O sea, no son nuestras ni de nosotros. No, yo reconozco quién es el que la dio, lo pongo y jamás, no es un trabajo que uno diga, fui yo. No. Es más, no soy ni chef ni gastrónoma, soy de la parte de agronomía y biología. Entonces, es un estudio que se ha hecho por lo de denominación de origen y dar valor agregado a los productos. Eso es buenísimo, ¿no? En realidad, todo eso lo necesitamos. Sí. Y lo importante es estarlo sometiendo, sí, para que muchas personas lo prueben y poder ir logrando. Otra cosita tal vez rápida, que como yo estudié en España, allá la investigación del sabor es muy importante, entonces cada vez que yo llegaba llevaba un producto de acá y ellos me hacían algo diferente. Entonces hubo un estudio muy fuerte de bebiditas digestivas, que eso también es importante porque… Es hasta para la salud, nada más. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes. Hasta luego, gracias. Don Edgar, y también para ustedes tenemos un pequeño agasajito y nuestra compañera Pía está esperándolo con un regalito. Y la foto de rigor, ¿verdad? Muy bien, continuamos entonces. La quinta charla del día nos la brinda la señora María Emilia Morales, ingeniera agrónoma graduada de la Escuela del Trópico Húmedo con posgrado en Comercio Internacional. Ella tiene más de 15 años de experiencia laboral, la mayor parte dedicada al campo agrícola. Hace 7 años comienza un proyecto familiar y crea un novedoso concepto gastronómico, Bambay Gongolian Grill, que hoy se ha convertido en una franquicia con presencia nacional y también en el extranjero. Es miembro directivo de la Cámara Costarricense de Restaurantes y ha participado activamente en el desarrollo y promoción del Plan Nacional de la Gastronomía Sostenible y Saludable. Actualmente trabaja desarrollando sistemas en gestión para acreditaciones en carbono neutro con dirección hacia establecimientos gastronómicos. Con la conferencia La Gastronomía de Innovación
como impulso al producto local. Escuchemos atentamente a doña María Emilia Morales. Bienvenida. Puede estar ahí abajo donde usted quiera, claro que sí. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Y en primer lugar yo quisiera agradecer a CACORE por la oportunidad que me da de presentar el caso de Bambay como un ejemplo aplicado de lo que es el impulso al producto local en la gastronomía. Muchas gracias por considerarme a mí, habiendo otros tantos restaurantes en el país que también hacen trabajo de innovación de muy buena calidad. Me parece muy bueno haber tenido la oportunidad de dar la charla en este momento, cuando ya hemos tenido más charlas en el día, porque pensando un poco en los temas que hemos tratado, se ha venido como decantando para llegar a este punto en el que yo les voy a exponer. Recordando un poco las charlas anteriores, particularmente la de doña Patricia Cedo, donde ella nos hablaba de la relación que tiene la parte sensorial con la gastronomía. La gastronomía, que es el arte de comer bien, no es el arte de comer feo, porque no tiene sentido, representa una mezcla de ingredientes y sabores que son sinónimos de placer y que apelan a todos nuestros sentidos. Uno se enamora de un plato o de un restaurante por lo que ve, por lo que escucha, por lo que huele, por lo que siente, por lo que uno comenta con las personas que están con uno, no solamente porque le traigan un plato muy bien presentado. Entonces hablamos de que la gastronomía incluye muchos más factores que solamente un buen plato de comida. Esta definición de gastroeconomía de España que define lo que es innovación, para mí ha sido como la que más ha dado en el punto aplicado a mi negocio. Innovar es más que la creatividad en el plato, es lo que yo les decía, sí, eso es muy importante, pero es la creatividad conceptual de un formato de negocio. No estamos hablando solo del plato que yo voy a servirle al cliente, sino de todo lo que está alrededor del servicio o del negocio que yo presto. ¿Cómo medimos la innovación además del plato de comida? Con factores como la forma de relacionarse con el cliente. Servicio al cliente es vital en la parte de la innovación, a través del menú, con la presentación de la oferta o los platos, que les decía antes, el ritmo del local, cómo se mueve, cómo es de dinámico, qué tanto estoy metiendo cosas nuevas, qué tanto estoy dándole la oportunidad al cliente de participar dentro de la oferta que yo hago. La concepción del salón, en qué ambiente estoy, es moderno, es típico, es internacional, es italiano, es chino, es francés. El concepto del salón. Innovar es crear algo nuevo sin copiar. Qué difícil, porque además innovar no se planea. Yo no voy a decir, ok, mañana voy a innovar. Innovar es algo que ocurre de adentro y es algo que ocurre en el momento, todos los días. No voy a decir, mañana voy a innovar en la cocina de mi restaurante y llega mañana y no innové nada. Ah, ok, ahora voy a innovar mejor el fin de semana porque tal vez esté más despejada la mente. Uno no planea innovar. Uno estudia, uno lee, uno se prepara, uno se capacita y conforme va asumiendo las responsabilidades del negocio en el que está, va innovando. Esta filmina me gusta porque no solo tiene que ver con Bambay, no solo tiene que ver con los negocios que cada uno de nosotros tiene o de los servicios que ofrecemos, sino que también tiene que ver con la vida de cada persona, con el propósito que cada uno tenemos estando acá. Primero, identificación de quién soy. ¿Quién soy yo, María Emilia Morales? En este caso, ¿quién es Bambay? Ok. Quisiera preguntarles si son tan amables de decirme si alguno conoce el restaurante o ha oído hablar de Bambay. Si pueden levantar la mano, porfa. Ok, muchas gracias. Para los que no han oído sobre el concepto, ¿qué es Bambay? Bambay es una parrillada estilo Mongolian Grill. La gente tendería a pensar que es un restaurante de comida mongol, inclusive.
Es muy usual que la gente venga a Bambay y me pregunte si yo soy de Mongolia o si alguna de las personas que trabaja en el restaurante es de Mongolia. La respuesta siempre es la misma. Yo soy tica, tiquísima. Vi la posibilidad de desarrollar una oportunidad de negocio en un concepto que yo no inventé, que ya está inventado, que tiene éxito en muchas otras partes del mundo y que podía adaptar a la oferta de productos locales. Ok, un Mongolian Grill en México, por ejemplo, tiene un 50% de su barra con diferentes tipos de chile, obviamente. Un Mongolian Grill en Estados Unidos a lo mejor tiene un poco más de elementos de alto valor energético, tocinetas, salchichas, costillas, etcétera. ¿Qué es Bambay? Bambay es un restaurante donde cada quien tiene derecho a disfrutar de su creación y esa es la misión del restaurante. Usted va, usted se sirve lo que le gusta, en la cantidad que usted quiera y se lo cocinamos como usted quiera. El responsable al 100% de ese plato son ustedes. Obviamente en la barra sugerimos, puede usar esto con esto, puede mezclar esta salsa con eso, esto queda muy bien con esto. Y si no nos hacen caso y asumen sus propias responsabilidades, disfrutan de su creación. A lo mejor no les quede bien la primera vez, entonces tienen que volver otra y otra y otra, hasta que encuentren ese plato que probablemente ustedes ya no cambien más, porque esa es la creación de Patricia o de Alejandro o de Teo o de cualquier persona que va a Bambay. Eso es Bambay. ¿Cómo innovo yo en el mercado costarricense teniendo un Mongolian Grill? Bueno, para mí en lo particular el Plan Nacional de la Gastronomía ha sido un aliado fantástico, porque el Plan Nacional de la Gastronomía Sostenible y Saludable es inclusivo. Entonces yo soy un Mongolian Grill, pero estoy innovando con productos ticos. El plan no dice que es para restaurantes tradicionales costarricenses, ni que es para los restaurantes que venden comida tradicional costarricense en el mercado, por ejemplo. El plan es para cualquier restaurante que lo quiera asumir y lo puede aplicar tanto como desee. Punto uno, listo. ¿Quién soy? Soy un Mongolian Grill. ¿Hacia dónde voy? Las flechas, importante. ¿Hacia dónde voy yo en la vida? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero seguir teniendo mi restaurante para siempre? ¿Quiero 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20? ¿Me quiero retirar cuando tenga 50 años? ¿Quiero trabajar hasta que tenga 80? Ok, eso es definir mis prioridades. ¿Hacia dónde va Bambay? Bambay tiene 6 años de estar en el mercado. Comenzamos con un local en Curridabat. A los 2 años nos sugirieron la posibilidad de convertirnos en una franquicia. Era una inversión económica alta. Teníamos unos fondos ahorrados y en vez de optar por eso, decidimos abrir un segundo local en Antares. Después de eso, la gente nos siguió diciendo que por qué no nos hacíamos franquicia. La inversión seguía siendo alta, pero en realidad era algo que veíamos que podía venir o que era el siguiente escalón. ¿Qué hicimos? Obviamente, como hemos hecho a lo largo de este tiempo que hemos estado en el mercado innovando, pedir ayuda. Yo no soy restaurantera, perdón, yo soy restaurantera, pero yo no soy chef. Yo no sé de franquicias, no sabía de franquicias. Ok, hay que buscar a la gente que sabe y hay que buscar aliados. En ese sentido, nosotros contamos con el apoyo de Alfredo, que nos ayudó en todo este proceso de desarrollo documental, que es bastante. Buscamos apoyo de otro tipo y vendimos nuestra primera franquicia en Ecuador hace 1 año y medio. Pegadito a eso, se vino la oportunidad de abrir el cuarto local, el segundo franquiciado en Lindora, en Momentum de Lindora. Y el próximo mes vamos a inaugurar el segundo local en Ecuador. Entonces, al día de hoy, Bambay tiene 5 unidades de negocio, pero queremos más.
Queremos más porque ya llegamos a un punto en que replicar el modelo que establecimos no es tan complicado como al principio. Innovamos cuando creamos el concepto, ofreciendo la posibilidad de que el cliente elija su plato, empoderando al cliente. Innovamos haciendo cosas que otro restaurante no había hecho, pero eso ya pasó. Y la innovación es dinámica. Yo no puedo hablar hoy de innovación diciendo cosas que hice hace 3, 4 o 5 años. Yo tengo que hablar de innovación contándoles hacia dónde voy. Y eso es un poco, en parte, lo que quiero compartir con ustedes. Y la tercera fotografía tiene que ver con el equipaje. El equipaje que llevo como concepto, el equipaje que llevo como persona. Cómo me gusta hacer el viaje hasta conseguir mis objetivos. Con mucho equipaje, con mucha gente, muy complicado. En el caso particular de Bambay, el equipaje es liviano. Es una operación muy sencilla y queremos mantenerla simple. A mí me gusta mucho cuando por ahí en algún lugar leo de esos pensamientos motivacionales que dicen simple es bueno. Para Bambay ha funcionado. Cuando yo ya sé quién soy, hacia dónde voy y cómo es el equipaje que quiero llevar a ese viaje, me quiebro la cabeza. Replanteo, priorizo, tomo decisiones, me pregunto, me capacito, lo afino, lo comunico a mis clientes, a mi personal. Vendo mi producto, produzco. ¿Obtengo éxito o no? ¿Qué pasa cuando optamos por asumir las ideas del Plan Nacional de la Gastronomía y aplicarlas en nuestro restaurante? Hijo de puchica, tuvimos una excelente idea y tuvimos una excelente alianza y logramos muchas cosas buenas. ¿Ustedes ven eso que está ahí? El embudo con los diferentes colores, decantando, prácticas, información y al final hay unos billetes. ¿Por qué? Porque obviamente la idea de un negocio es que sea rentable. La idea de Bambay Mongolian Grill al asumir, tomar los parámetros del Plan Nacional de la Gastronomía es hacer un modelo que sea rentable. ¿Cómo lo hicimos? A través de la premisa del plan que habla sobre un nuevo modelo de desarrollo agrogastronómico sostenible. Es un nombre muy largo y este nombre incluye para nosotros tres aspectos fundamentales que yo creo que son la parte más importante del ejemplo de innovación en Bambay. Número uno, acercamiento. Generar interacción entre productores y clientes. Es como decía Edgar ahora hace un rato, es una elección. Como dueña, como chef, como colaboradora, es una elección. Yo elijo ir a la Feria del Agricultor de Zapote todos los domingos a las 6 de la mañana y yo elijo ir a Senada todos los miércoles a la 1 de la mañana. Yo lo elijo. Eso me permite interactuar con la gente que produce. Como por formación soy agrónoma, yo trato de filtrar y trato de no comprar a gente que es revendedora. Tenemos un proveedor que nos apoya incondicionalmente en caso de emergencias, pero yo elijo comprar a gente que produce. Cuando voy a la feria del agricultor los domingos, tardo 4 horas y voy al carro 8 veces con el carrito lleno, cada vez con las piñas o con lo que sea que tenga que comprar. Yo quiero seguir teniendo una buena relación con mis proveedores. Yo quiero saber que don Henry, el señor que me vende las fresas, que siembra en Coronado, que tiene una finca muy bonita, tiene 2 hijos que ya no quieren hacerse cargo de la finca y él está preocupado por la continuidad de su negocio.
Yo elijo saber que su suelo ya está muy degradado y es probable que no pueda seguir sembrando fresas y que lo que él está pensando hacer es construir apartamentos en su finca de fresas. Yo elijo tener ese acercamiento y yo elijo ofrecer un producto que él me da, que él siembra y que le cuesta. ¿Cómo lo acerco a los clientes? Bueno, nuestros proveedores además son nuestros clientes. Ellos van a comer al restaurante también. Para mí tienen las puertas abiertas y me encanta que llegue don Henry y sus hijos y su familia y que ojalá haya clientes a los que yo les pueda contar, ese señor que está ahí es el que siembra las fresas del fresco que usted se está tomando. Y a raíz de eso surgen muchos acercamientos. ¿Qué pasa también cuando, por ejemplo, en la feria, yo voy cargando el carrito con 30 piñas? La gente que va a la feria le llama la atención y dice, muchacha, ¿usted vende jugos? No, tengo un restaurante. ¿En serio? ¿A dónde? Qué buena oportunidad de negocio. Sí, mire, mi restaurante está aquí nomás. Y yo hago esto y esto y esto y vengo, vendo esto y esto y esto. ¿En serio? Oiga, le dice al esposo, tenemos que ir. También hago clientes en la feria. Como en los últimos meses, me gusta, porque he estado viendo a otros dueños de otros restaurantes en la feria. Y se siente bien saber que hay gente que está buscando esas otras alternativas, eligiendo esas alternativas. Nada despreciable contarles que comprando en la Feria de Agricultura y Ensenada me ahorro un 30% en el costo de las verduras, ¿verdad? Yo elijo eso. Educación, informar al consumidor sobre nuevas oportunidades de consumo saludable. Por ahí en algún momento hablaba con algunas personas de los oferentes de productos afuera sobre la importancia que eso ha tenido en Bambay, porque como la mecánica es una barra abierta de vegetales donde cada quien se sirve lo que le gusta, ¿qué pasa cuando yo pongo algo que el cliente no sabe qué es? Sí, él está familiarizado con el brócoli, la coliflor, la zanahoria, pero si yo, como lo hice ahora en septiembre, aprovechando la coyuntura de la independencia, durante todo el mes de septiembre tuvimos diferentes productos tradicionales por semana. Entonces, ¿qué pasa cuando un cliente llega a servirse y ve que hay algo verde picadito que no sabe qué es, que son quelites de chayote? El cliente pregunta, ¿qué es eso? Son quelites de chayote. ¿Eso se come? Sí, claro, es muy rico. ¿Sabe rico? Sí, se lo recomiendo, adelante. Le garantizo que le va a gustar. El cliente prueba, basado en que yo lo estoy induciendo, porque es lo que hay y es lo que tiene que servirse. Le gusta. Y a la semana siguiente yo ya no tengo quelites, tengo palmito. Y el cliente viene y me dice, de ahí hoy no tiene quelites. Me encanta, elijo eso. Elijo inducir al cliente a que consuma lo que pongo en la barra. Es una sensación de satisfacción muy grande. Nos pasó, por ejemplo, con el caso del guineo. Una mano de guineos trae unos 15 guineos, cuesta 250 colones. Otro punto que yo elijo, usar productos tradicionales costarricenses. Pongo el guineo en la barra pensando un poco en la necesidad de bajar los costos, aún más que comprando en la feria. Las cosas están caras, hay que reducir costos. Pongo el guineo y me llevo la sorpresa de que la gente sigue pidiendo el guineo. A la gente le gusta, es rico, es saludable, llena, es diferente. ¿A dónde se come uno un guineo? Cuando hace sopa negra la abuela, tal vez, si había o no. Me gusta eso, me gusta que la gente pida que se queden ese tipo de productos. Igual nos pasó, por ejemplo, con el fresco de Guanábana, igual nos ha estado pasando con el fresco de Pitaya. Ventajas y desventajas. Estos productos tienen ventanas estacionales, pero entonces, en el caso de las frutas, yo las puedo congelar y tengo todo el año inventario de Pitaya, por ejemplo.
En el caso de otros, como los tacacos, no siempre hay, pero cuando hay, es un plus en mi barra, es un plus para mí poder ofrecerle al cliente algo diferente y algo con lo que además se siente identificado. Más de la mitad de los clientes de Bambay son millennials, que por ahí don Alfredo ha hablado mucho de ellos. Son muchachos, es un público súper atractivo porque es gente dispuesta a probar lo que sea. Diferente que, por ejemplo, cuando viene uno de estos muchachos de 25 años con la abuela y la abuelita ve aquello y dice, ¿qué hago? Y el muchacho le dice, abuelita, yo se lo hago, no se preocupe. Y empieza a echarle y empieza a echarle como si fuera para él. Y la abuelita se come un plato único que no había probado nunca, súper rico, queda encantada, y a la siguiente viene y trae a las amigas para probar a dónde venden tacacos. Me gusta eso también. Diferenciar a las empresas y servicios gastronómicos saludables y sostenibles por su calidad e innovación a partir de ingredientes nativos. Bueno, esto ya se los dije antes. La ventaja de poder inducir al consumo es algo que tal vez otros restaurantes no tienen per se. En el caso de Bambay, como es simple y está todo crudo, es lo que hay. Y el plato se hace a partir de lo que hay. Yo no tengo un menú, no hay platos preestablecidos. Yo no puedo ofrecer un bowl de pollo porque lo que lleva el bowl de pollo lo elige cada quien y le pone lo que cada quien quiera. Le puede poner guineo, o le puede poner tacaco o le puede poner solo arroz y tomate. Entonces, es una ventaja que nos ha permitido en ese sentido ofrecer un servicio innovador. Si yo involucro a mi comunidad, a don Henry, mi productor de fresas, a mi cliente que está llegando a consumir guineos costarricenses en la barra, porque lo induzco y me diferencio de los demás, tengo éxito. Éxito que para un restaurante debería medirse en la satisfacción y en la afluencia de los clientes. Ok. Todo lo que les he dicho hasta aquí, ya lo hice. Ya yo no estoy innovando en nada. Ya eso fue ayer, antier, en septiembre, en junio, en cuando abrimos Ecuador, cuando abrimos Lindora, eso ya pasó. Y como hay que innovar, yo no me puedo quedar sentada esperando a ver cuándo planeo innovar. Es muy dinámico y hay que estar en constante cambio. ¿Qué pasa si además de todas las bondades que da el plan y de todo lo que ya hicimos, yo contribuyo a la carbono neutralidad? Con acciones que compensen la huella de carbono del restaurante. Yo creo que voy a innovar. ¿Cuál restaurante en el país tiene una certificación de carbono neutralidad? No sé, todavía no he entrado a investigar tanto a esos detalles. Sí sé, por ejemplo, de iniciativas muy atractivas, como por ejemplo la primera ruta gastronómica carbono neutro. Eso no es aquí en Costa Rica, eso ya existe en otras partes del mundo. Y hay un ejemplo puntual de Chile que está realizando rutas gastronómicas de carbono neutro. Y el año pasado fue la primera edición y tuvieron 19 restaurantes certificados carbono neutro. Eso es mucho, porque nosotros no podemos hacer lo mismo. Yo creo que cuando se innova para el colectivo, el beneficio es del colectivo. Esa es una de las bondades que ha traído el plan a Bambay. Un poquito amarrado con la presentación de Tania en la mañana, la primera, sobre el carbono neutro, teoría, básicamente, es el balance
entre las emisiones, lo que yo produzco, menos las reducciones, lo que yo hago para mitigar lo que emito, y ojalá empate. Si empato, quedo en cero, soy carbono neutro. ¿Qué pasa cuando uno va desarrollando este tipo de proyectos? El restaurante o donde sea que uno trabaje, como uno es una persona integral, eso va a mi casa, eso va a mi vida. Si yo en mi casa reciclo, yo reciclo porque vivo en una zona donde la municipalidad tiene un plan de reciclaje, afortunadamente, lo que yo hago está permeando a mi vida. Yo tengo hijas pequeñas, lo que yo hago está permeando a ellas y ellas van a crecer con una mentalidad diferente de la gente que va en el bus comiendo pollo y tira la bolsa de basura ahí en el Surquí, por ejemplo. En este punto puntualmente, que es al que le quise dar un poco más de importancia porque es hacia donde va en este punto mi innovación como negocio, ¿qué valor le aporta a un servicio gastronómico tener control sobre la emisión de gases de efecto invernadero? Reducir los costos operativos, claro, porque eso trabaja sobre reducir emisiones a partir de consumo eléctrico, de gas, de combustible. Yo me apunto a querer tener costos menores. Generar nuevos mercados para consumidores que deseen adquirir productos con conciencia ambiental. A mí me encantaría que haya una ruta gastronómica de restaurantes carbono neutro en unos años. Yo también quiero eso. Mejorar el manejo y la reutilización de los residuos. Bueno, ya hemos hablado y hay una iniciativa importante en la parte del manejo de residuos propiamente, porque como decía Tania también al principio, en los restaurantes contribuimos bastante en la parte de las emisiones a partir de los residuos que se generan por mermas, ¿verdad? Fortalecer la contabilidad, claro que fortalezco mi contabilidad porque tengo que hacer una división entre las facturas de las acciones puntuales que me hacen generar gases de efecto invernadero. Permite presentar a las organizaciones conformes con el ambiente y alcanzando logros para mitigar el cambio climático. Yo quiero estar ahí también. Fomenta la operación y el desarrollo de una economía nacional baja en emisiones de carbono. Bueno, parte de uno de los objetivos del Plan Nacional de la Gastronomía es fomentar negocios que sean carbono neutro y parte del plan país es el carbono neutro en el 2021. Entonces hay que montarse en ese bus. Y hay que tratar de conseguir eso. Inspira confianza al garantizar que el servicio ha sido evaluado por un organismo competente. Obviamente, yo no puedo mañana pegar un sticker y hacer una campaña que diga que Bambay es carbono neutro cuando no lo es. O sea, hay que tener credibilidad. Mejora la capacidad de trabajo en equipo, sí, claro, porque todo el personal del restaurante tiene que estar involucrado en el proyecto. Contribuye al bienestar y al desarrollo humano para la población, evidentemente, porque estoy contaminando menos y todos respiramos el mismo aire. Esta es la última. En el caso de Bambay, innovación a través del Plan Nacional de la Gastronomía ha representado éxito. Y esa era la presentación que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. La hice muy rápido, yo creo. Pregunten mucho porque me quedó tiempo a favor. Doña Patricia. Sí. Y ya con mucha ganas de ir a visitarte. Muchas gracias. Aparte de el, ¿cómo se llama? De esta certificación que ya tienen. ¿Ustedes están haciendo esfuerzos por kilómetro cero? Bueno, hasta el momento yo no tengo ninguna certificación. Ah, yo creí que ya tenía la de carbono neutral. Ese es mi ruta. Exacto, ese es. Hoy,
Esa sí. Es mi ruta y hacia ahí voy a ir. Evidentemente eso requiere un trabajo atrás del respaldo, sí, lo conozco, es que, que no, demora sí. un tiempito, entonces uh-huh. no voy a poder hacerlo en el corto plazo, pero es mi rumbo, mis sí. flechas van sí. para allá. ¿Y lo del kilómetro cero? Sí, también como que va un poco de la mano ligado sí. con el esfuerzo por eso, pero no lo había considerado. Muchas gracias porque también Perfecto. Es una buena opción. Sí, sí. Pena. Buenas tardes. Bueno, yo también me sumo a Patricia, la quiero felicitar por su exposición y quiero destacar algo que toda la exposición tiene y su trabajo y lo que es usted. Usted es muy coherente y consecuente y es una de las cosas que nos hace falta como valor. Y quería rescatar eso y hacerlo visible. Que es un intangible. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy cliente también de Bambay y me encanta mucho lo que han hecho. Pero quisiera preguntarles un poco cómo ha sido esa experiencia de expandirse vía franquicia, porque es un modelo que no es tan conocido, digamos, para algún lugar, locales, digamos, pequeños, ¿verdad? Se da mucho para panadería, cierto tipo de cosas, pero tal vez si nos puedes comentar un poquito más cómo fue el proceso, tu experiencia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Requirió de tiempo y de mucho esfuerzo, porque otra cosa que no comenté, innovar, juepucha, hay que sacrificarse un montón y hay que trabajar un montón. Fue un proceso lento, como yo les comenté al principio, desde que nosotros abrimos el primer restaurante. Tuvimos acercamientos de asesores o consultores diciéndonos que el modelo que teníamos, como era muy simple, era fácil de replicar. Requiere de una inversión que para un negocio pequeño es considerable. Nosotros nacimos como un negocio pequeño, familiar además. Como les decía, uno de los factores claves en el desarrollo de ese proyecto fue tener el apoyo de la gente adecuada en el momento adecuado. Cuando a los 2 años nos decían, ay, háganse franquicia, como si fuera a decir, vaya, compre, no sé, cualquier cosa. Empezamos a investigar qué se requería y la parte documental tenía un peso sumamente grande. Entonces, lo primero que hicimos fue empezar en el desarrollo de esa parte documental. Eso nos tomó alrededor de 2 años, porque había que validarlo, había que verificarlo con otras personas, había que ver que lo que decía el papel era lo que se hacía y ver si efectivamente era replicable. Afortunadamente, en ese proceso fue que abrimos el segundo local, que está en San Pedro, hicimos las correcciones necesarias a ese esquema. Y digamos que ya estábamos listas en el papel, ¿verdad? Desarrollar una franquicia requiere de conocimientos en la parte legal, yo no sabía nada, requiere conocimientos en la parte de propiedad intelectual, bueno, eso es legal también, conocimiento de los mercados a los que yo quiero vender mi franquicia o donde yo me quiero desarrollar, entre otros muchos. Sí, la estandarización era parte de la parte documental, ¿verdad? Entonces, cuando se da la venta de la primera franquicia en Ecuador, todo fue muy rápido, porque uno va atropelladamente haciendo las cosas, siempre le van surgiendo. En carrera va uno y atrás viene la demanda, ¿verdad? La demanda no legal, sino la demanda de las cosas. Cuando se dio la opción de Ecuador, sí, fue todo un reto, porque no sabíamos
si el precio era el correcto, si lo íbamos a poder vender, si la persona se iba a quedar con nosotros, si le iba a gustar. Y no consideramos algo muy importante, que fueron las condiciones políticas y sociales del mercado en el que íbamos a desarrollarnos. Tuvo ciertas dificultades en un principio porque Ecuador es un país que tiene un presidente particular que hace cadenas de televisión hoy en la noche y dice que mañana el arancel a todos los productos lácteos importados es del 180%, salados. Sí, la escasez. Ah, bueno, aquí tenemos a la chef, que también es ecuatoriana. Curioso, porque a raíz de esas dificultades, la aplicación de los principios del plan nos hizo justamente en Ecuador adaptarlo a lo que había, adaptarlo a la oferta local, a los ingredientes nativos, que son diferentes a los de acá, a las costumbres gastronómicas del país, a las contingencias arancelarias que el presidente quisiera tener en los días que quisiera poner. Ha sido como un proceso de adaptación, y cuando ya creímos que lo teníamos controlado, se vino la apertura del segundo. Ese proceso tiene desde marzo hasta el otro mes, y creemos que ahora sí vamos a tener todo controlado, pero puede ser que aparezca otra. Ya tenemos la maleta del equipaje que queremos llevar, ya está delimitada, ya adentro está el contenido y vamos para adelante. Sí, señor. No sabría darle la respuesta. En realidad, nosotros desde que abrimos nunca nos inscribimos como PYME ante ningún lugar, ni aprovechamos ningún crédito de ninguna entidad bancaria como PYME. Nunca tuvimos la oportunidad de disfrutar de los beneficios de ser PYME. Claro, somos mi hermana y yo. Sí, no, nunca lo hicimos así, pero evidentemente ya teniendo una estructura como franquicia, ya hay cosas que no podemos hacer. Buenas tardes, mi nombre es Marielos Bonilla. Primero que nada, también felicitarla, al igual que Maru, yo considero que realmente se siente y se transmite que usted cree en la sostenibilidad, ¿verdad?, como principio básico, y de ahí el aporte que pueda dar un negocio innovador. Y precisamente es eso, la sostenibilidad yo creo que nace primero del ser de uno como persona y después crea en colectivo. Yo quiero preguntarle dos cosas. Uno, el perfil de sus clientes, ¿verdad?, si ya lo tiene identificado. Y número dos, me interesa mucho a nivel de negocio, a nivel de tour operador especializado, el tema de restaurantes con el sello de carbono neutral, porque precisamente así como mayoristas o bueno, los que estamos en el negocio de tour operación, nos preguntan de hoteles sostenibles, y bueno, nosotros podemos identificar, y gracias a Dios tenemos un sello nacional, el CST. A nivel de restaurantes, pues yo creo que estamos en esa labor, como país también, pero el sello de carbono neutral, pues se nos hace muy interesante, y si existiera una ruta de restaurantes carbono neutral o un inventario a nivel nacional, sería excelente. Y sí les cuento que, bueno, Costa Rica ya tiene su lugar como destino sostenible. Yo trabajo como guía para turista especializado en mucho que busca solo sostenibilidad, y nosotros hacemos análisis de los platos, el plato que nos sirve en el restaurante, y hacemos análisis de la huella de carbono de lo que nos vamos a comer, ¿verdad?, como ejercicio,
¿verdad? Entonces, yo creo que la sostenibilidad vende, ¿verdad? A veces uno al final, cuando ya lo siente de corazón, pero también la sostenibilidad toca los bolsillos. Entonces, yo quisiera saber cómo va, si usted conoce, cómo va encaminada, si hay una red, si ya se está moviendo, restaurantes innovadores, así como el suyo, en el tema de carbono neutralidad. O carbono neutralidad es por decir un sello, pero en realidad existen montones de sellos más, y es, ustedes saben que la sostenibilidad ha existido desde, o empezamos nosotros a hablar de sostenibilidad, o por lo menos yo empecé a estudiar sostenibilidad desde 1988, ¿verdad? Pero ahora se llama cambio climático, vamos cambiando de nombre, ¿verdad? Pero la sostenibilidad no es nada nuevo que nació ayer, o sea, hay gente y ha venido gente que ha venido haciendo la revolución verde, que también se llamó por otro lado. Pero sí quisiera saber si existe en Costa Rica ya un movimiento. Por supuesto que los esfuerzos del Plan Nacional que ha impulsado CACORE en compañía de todas las instituciones son muy, muy importantes, y estos encuentros y reunirnos a la gente interesada en estos temas. Pero sí, los que están en restaurantes se están moviendo así como usted para hacer este carbono neutral. Gracias, su pregunta me encanta. Puedo hablar mucho de su pregunta. Con respecto a la primera, que tiene que ver con los clientes de Bambay, cuando nosotros planificamos la creación de Bambay hace 7 años, íbamos a elegir posicionarnos como un restaurante saludable. Hace 7 años, si usted le decía a una persona que el restaurante era saludable, pensaba que iba a ir a comer lechuga. Nada más. Entonces decidimos hace 7 años no posicionarlo en esa palabra. A través de los años, somos un restaurante saludable que no se posiciona como saludable. Tenemos una clientela sumamente inclusiva. Hemos logrado atender un nicho que estaba un poco abandonado, como es el caso de personas que tienen padecimientos de salud, diabéticos, hipertensos, celíacos, intolerantes a la lactosa. ¿A dónde iba esa gente a comer? En familia, que todos pudieran comer lo mismo, en la casa, nada más. La primera clasificación de clientes que hicimos fue con base en condiciones alimenticias, y un alto porcentaje eran personas que tenían alguna predisposición. Encima de eso vino la gente, se puso de moda correr y ahora todo el mundo corre. Los deportistas fueron de la mano hacia ese nuevo oferta. Deportistas. Más de la mitad de nuestra clientela son ejecutivos de menos de 40 años. Tenemos gente de 18 a gente de 40, un 60% de la clientela. Tenemos un grupo intermedio entre 40 y 60, más o menos un 40%. Y la diferencia es gente adulta mayor, que para nosotros también es muy importante, porque tienen la opción de comer alimentos de acuerdo a su sistema digestivo, más suaves o más cocidos o menos cocidos. En general, esa ha sido la clasificación. Con respecto a la segunda pregunta, casi que me atrevería, por lo que he estado trabajando a lo largo de este año en la parte de preparación, de capacitación en mí misma, digamos, para poder ofrecer sistemas de gestión en la carbono neutralidad, es casi que estando segura de que no hay alguien más que lo haga para restaurantes puntualmente. Espero que la ventaja que me da conocer un poco más de este sector me permita hacer que más gente se quiera unir, y que a través de la Cámara podamos hacer algo en conjunto para que no solamente haya un sello del Plan Nacional, sino también el sello extra, puntos extra
de carbono neutro. Entonces yo creo que a la fecha no hay ninguno, ninguna iniciativa, digamos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es José Fallas y soy del ICT. Dos puntos muy, así, valga la redundancia, puntuales. Bueno, el ICT, por medio del Departamento de Certificaciones y Responsabilidad Social Turística, tiene el sello, tiene la certificación de empresas gastronómicas. En este momento ya hay 6 empresas certificadas. Y el otro punto es que, bueno, acaba de entrar a la página de la Dirección de Cambio Climático y claramente no hay un restaurante todavía, ¿verdad?, validado por el Ministerio de Ambiente. El ICT viene trabajando con la parte de carbono neutralidad. En el departamento ya estamos trabajando con talleres, con inducciones, con capacitaciones, y obviamente que verlo a este nivel como un restaurante favorecería muchísimo, ¿verdad?, el trabajo, y que obviamente lo que usted dice, atraer un poco más de compañeros de ese sector, para que tanto puedan utilizar la herramienta de nosotros, del CST, que es un muy buen paso, también como por ejemplo el programa Bandera Azul, categoría Cambio Climático, que cualquier organización pueda aplicarla, que son pasos y son esfuerzos importantes que van preparando una organización para algo más complejo como es la norma nacional. Entonces, básicamente quería hacer como el comentario. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias a todos. Oye, Marimilia, no se me vaya, véngase para acá. Al igual que todos nuestros expositores hoy, a usted también le tenemos un cariñito. Muy bien, nuestros compañeros están recogiendo los bingos, así como los tienen. Ajá, ¿ya los entregaron todos? Vamos a ver, porque no veo a las chiquillas por ahí, entonces tengo que preguntar. Porque los están colectando, vamos a… Ah, bueno, por allá me falta de recoger uno. Uh-huh. ¿Alguien falta de que le tomen…? Ah, mira, es que estaba ahí agachadita, no la vi. Allá también, de aquel lado. Uh-huh. Vamos a proceder con esto, don Alejandro, sí. Sí, las… Ok, entonces, ya entregaron todos su bingo. ¿Falta alguien? Vamos a revisar muy bien para estar seguros. Uh-huh. Ok, entonces lo vamos a hacer, ¿verdad, don Alejandro? El bingo. Vamos a proceder con las rifas. Vamos a adelantarnos un poquito esa partecita, como además vamos un poquito adelante del itinerario, y vamos a aprovechar para hacer las rifas de una vez. Así que vamos a proceder. Vénganseme para acá entonces con los bingos, muchachos. Muy bien, ¿cuál va a ser la dinámica? ¿Necesitan una mano inocente que saque las…? No, la mía no funciona para eso, no. Vamos a ver, veamos una voluntaria o un voluntario, ¿qué le parece, don Alejandro? Sí, vamos a ver. Les vamos a explicar por qué es que vamos a hacer la rifa. Resulta que nosotros siempre hacemos las rifas y la intención es que la hacemos en el COPDEL y que no se hayan ido, pero la vez pasada nos fue… O sea, pocos se quedaron cuando hicimos las rifas. Y habían cosas interesantísimas, habían viajes a Europa, no mentiras. Entonces, es muy importante, habían libros de envío, habían cosas interesantísimas que muchos que no estaban pues se perdieron, porque la política era el que está, gana. Y esa es la política que vamos a seguir. Entonces, antes del Coffee Break, ya vamos a festejar este momentito aquí en un… bonito rato, y nada más vamos a sacar y vamos a decir a las personas. Hay una lista, esta lista tiene un orden, ¿verdad? Entonces, vamos sacando y vamos a decir el premio y decimos el nombre, ¿ok? ¿Cuál es el premio? Ah, ok. Bueno, el primer premio, bueno, son 2 libros de Cacore, de plantas autóctonas. Ok, ese es el libro de envío, plantas comestibles de Centroamérica. Vamos a sacar la primera, yo no tengo aquí, así que no voy a salir.
Alejandro Torres Chacón, Hotel Parador. ¿A dónde le dan el premio? Vamos a hacerlo más fluido. Seguimos con el segundo. Ariel, pero el apellido no lo sé pronunciar. ¿Cómo se dice? Don Ariel. Del Grupo Cerca. ¿Cuál es el premio que sigue? Un libro cortesía de la UCER. Un libro cortesía de la Universidad de Costa Rica, que si no me equivoco es el glosario, ¿verdad? Gastronómico. ¿Me pareció? Doña Gabriela lo va a entregar. Y se lo gana la señora Ana Lorena Vargas de la Universidad Técnica Nacional. Seguimos con el premio de Grupo Horas, el curso de Gastronomía, Etiqueta y Negocio, valorado en 95 mil colones por persona. Y se lo gana la persona, don Randall Grajal, de Grupo, de Café Milagro, Quepos. Manuel Antonio. Vamos a rifar ahora los arreglos de hortos, ¿verdad? Son 8, así que vamos rápido. Vamos a ver, aquí se vinieron 2, me los voy a dejar. Euclides Arce, de Lina. Y María Avi Retana, de Rincón de Sabores. Vamos con otros 2. Lisette Montero, de UNED. Y Leandro Hernández, estudiante de turismo. Eso, aplauso también para ellos. Faltan 1, 2, 3, 4, nos quedan ahí, don Alejandro. Laura Retana Barbosa, es nuestra edecán, se ganó un premio, se ganó una. Y Jonathan Angulo, de Hotel Aloft. María Benilda Mesén, negocio familiar de Catering Service. Ah. Y Gretel Granados, el secreto del chef. Ya terminamos, ¿verdad? Ahora que sigue. No, Gretel Granado. 8 kits. Ok. Vamos con 8 kits de 5. 5 kits, una rebaja, de chocolate, Café Aventura, Company Aventura, ¿verdad? Esto es chocolate orgánico, que ahora ustedes lo vieron,
que es delicioso. Y también lo probaron, creo. Híjole, se vinieron cuatro. Aquí hay cuatro. Falta uno. Ese último lo vamos a sacar por separado. Este es de Don Mehmet Oprah. Honoral, perdón. Sofía Mediterráneo. Harold Juárez, Hotel Parque del Lago. Ahí está, café, ahí está. Creo que dice Sonia Jara, Marisquería Mar Azul. ¿Sí está bien? Ajá, ok. Jennifer Brown, comidasostenible.com. Y falta uno, ¿verdad? Eran bastantes premios, le cuento. Don Gerardo Delgado, de Automercado, chef ejecutivo. Seguimos con un curso online de Grupo HRS. Y este es para Gilbert Arias, de Tabacón Resort. Bien, vamos a decirlo bien, un curso online o en línea del Instituto HRS. Vean qué rico, yo sé que hay mucha gente que quedó con ganas de ir acá. Aquí vamos, van para el restaurante Bambay, un certificado de cena completa para dos personas. Son dos cenas, así que le corresponde a Yuré Altamirano, chef de Café Yuré. Ahí está. Ah, bueno, perdón. Okay, doña María Emilia. Y la siguiente cena es para Andrés Blanco, de Café Tuesto, gerente. Tiene que venir. Si no viene, no se lo damos. Mentira, mentira. Ahora sí, vamos a dejar que doña Marimilia entregue. Pose para la foto, eso, con gran sonrisa. Muy bien, vamos a hacer la última pausa del día, vamos a tomarnos un cafecito y regresamos o los esperamos aquí a las 4:30. Que disfruten su café, nos vemos en un ratito.